Hola, hola amiguitos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Joana, Ofrecita17. En el video del día de hoy les vengo a mostrar cómo hacer esta bella pantalla para lámpara que vemos aquí. Eh, su diámetro aproximado es de 25 centímetros y es muy fácil de hacer. En el video también les muestro una técnica para endurecer nuestra pantalla, para poder colocarle un foquito y una estructura que la sostenga y para adornar nuestro hogar. Eh, no se olviden que pueden enviarme sus creaciones a mi página de Facebook o instagram que yo ahí siempre respondo todos sus mensajes y también no se olviden suscribirse ya que eso me ayuda a seguir creciendo y seguir compartiendo más contenido con ustedes. Entonces vamos a ello. Muy bien, los materiales que necesitamos para hacer nuestra pantalla de la lámpara son lana. En este caso yo voy a utilizar esta lana de bebé de un milímetro y también voy a utilizar mi crochet número 0 para tejer. Aunque si ustedes desean también pueden hacerla con cualquier otro tipo de lana, eh, inclusive con el hilo perlé que quedaría súper hermoso también. Entonces esto para tejer y para darle la forma de... Eh, rígida nuestro nuestra pantalla vamos a ocupar un globo con el que le vamos a, a dar forma y vamos a utilizar también un poco de resina en este caso yo voy a utilizar esta resina que dice que es para empaste interior pero si ustedes no pueden conseguir esta resina que la encuentran en cualquier ferretería pueden utilizar estas gomas escolares que que, que utilizan los niños en las escuelas. Entonces utilizamos esta resina o goma escolar, cualquiera de las dos. Porque miren, aquí ya tengo mi resina y es como goma. Entonces, sino que este es un poquito más eh, fuerte y, le, y lo va a hacer rígido a nuestra pantalla mucho mejor que la goma. Pero si no la consiguen, no importa, está bien que trabajen con, la, con goma escolar. Muy bien, lo primero que vamos a hacer para comenzar a tejer nuestra pantalla de la lámpara tejida crochet es montar 10 cadenitas. Entonces cogemos nuestro crochet, damos una vueltita, sujetamos, cogemos la y esta primera cadena no cuenta, es para comenzar. Y aquí vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ya que tenemos nuestras 10 cadenas, vamos a cerrar en un pequeño círculo. Entonces meto mi crochet en la primera cadena que hice y con un punto deslizado cierro a esta cadena que tenemos aquí. Ahora, dentro de esta cadenita vamos a hacer nosotros eh, 24 varetas. Entonces levanto 1, 2, 3 tres cadenas para nuestra primera vareta. Cojo la asada y dentro de nuestro circulito vamos a hacer 23 varetas más. Ya tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Y así vamos a, a hacer hasta que tengamos nosotros 24 varetas, contando las primeras tres cadenas como una vareta. Muy bien, ya que terminamos esta hilera y hemos hecho nosotros aquí nuestras 24 varetas en el circulito, nuestro tapete se ve así. Ahora voy a unir a la tercera cadena que levanta al comienzo. 1, 2 y 3. Meto mi crochet y con un punto deslizado cierro la vuelta. Ahora voy a levantar 1, 2 y 3 cadenas para la primera vareta. Y en esta hilera lo que vamos a hacer es trabajar con Vs. Para eso tenemos nuestras primeras 3 cadenas y vamos a dejar en, el, en, la, en medio de cada V 3 cadenas de separación. Entonces aquí tenemos un lado de la primera V. Vamos a hacer 3 cadenas más. 1, 2 y 3. Esto va a ser la separación. Cojo la asada y en la siguiente vareta, en la segunda, hago el otro lado de nuestra primera V. Miren, así nos tiene que quedar. Las tres cadenas de un lado, una vareta, tres cadenas en el centro, y del otro lado cerramos con otra vareta. Ahora, para separar cada V, no vamos a hacer ninguna cadena. Vamos a coger la asada directo y vamos a saltar un espacio del hilera anterior. Y en la siguiente, dejando un espacio, hacemos la primera vareta de la segunda V. Una vareta. En el centro hacemos tres cadenas. Una, dos, tres. Cojo lazada y en la siguiente vareta cierro mi segunda V. Miren, así nos tiene que ir quedando. Solamente en, en, para separar cada V vamos a dejar un espacio. Aquí ya hemos hecho nuestra segunda V con tres cadenas de separación. Nos corresponde comenzar otra. Para eso no dejo nada de separación. Cojo lazada. Dejo un espacio. Como les había dicho, dejo un espacio del hilera anterior. Y en la siguiente hago un lado de nuestra V. Tres cadenas en el centro. Uno, dos, tres. Lazada. Y en la siguiente vareta cierro mi tercera V. Así ya tenemos una, dos, tres Vs. Para comenzar la cuarta lo mismo. Salto un espacio del hilera anterior y en el siguiente hago el primer lado. Tres cadenas en el centro. Una, dos, tres. Lazada en la siguiente vareta. Cierro el otro lado. Y así ya tenemos 1, 2, 3, 4 espacios. Nos faltan hacer 4 más, porque en total nos tienen que quedar 8 Vs en esta hilera. Esto lo hacemos hasta terminar esta vuelta. Muy bien, ya que terminemos esta vuelta y tengamos nosotros nuestras 8 Vs, vamos a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo que nos corresponde es cerrar en la tercera cadena que yo levanté al inicio. 1, 2 y 3. Meto mi crochet y con una lazada cierro. Aquí nos tiene que coincidir exacto. Nos tiene que sobrar a nosotros una vareta libre para continuar tejiendo. Ahora en esta hilera lo que vamos a hacer es trabajar con abanicos. Y para eso voy a meter mi crochet dentro de estas cadenas que fuimos dejando, las tres cadenas. Ahí vamos a hacer nosotros los abanicos. Entonces, meto mi crochet, cojo una lazada y me deslizo. Voy a comenzar a trabajar desde este primer eh, espacio. Una, dos, tres. Cada abanico va a tener dos varetas por lado. Entonces, aquí ya tengo la... La primera vareta que son las tres cadenas, y cojo lazada y hago otra vareta más ahí en las tres cadenas que dejamos. Tengo mi segunda vareta en medio de cada abanico. Vamos a dejar tres cadenas de separación: uno, dos, tres, lazada, y ahí mismo voy a hacer otras dos varetas: una y dos. Miren, así nos tiene que quedar nuestro primer abanico. Ahora, para separar cada abanico vamos a dejar dos cadenas de separación. Uno, dos. Cojo lazada nuevamente y voy a las siguientes tres cadenas que dejé. Aquí hago primero una vareta y luego otra. Son dos por lado. Tres cadenas en el medio. Uno, dos, tres. Lazada y ahí mismo. Hago otras dos varetas para el otro lado. Una, dos. Una y dos cadenas para separar cada abanico. Y vuelvo a repetir lo mismo. En las siguientes tres cadenas, una vareta y dos varetas. En medio, uno, dos, tres. Y del otro lado, otras dos varetas. Una. Y dos. dos cadenas de separación, y esto es lo que vamos a ir haciendo en toda esta tercera vuelta. Muy bien, terminamos esta hilera y nuestro tapete se está viendo así. Estoy justo aquí en las últimas dos cadenas de separación, y lo que voy a hacer es unir a la tercera cadena que levanta al inicio. Cuento: uno, dos y tres. Aquí meto mi crochet y con un punto deslizado procedo a cerrar esta vuelta. Ahora lo que quiero es deslizarme hacia estas tres cadenas que dejé en el centro del primer abanico. Entonces para eso voy a meter mi crochet en esta primera vareta, cojo la lazada por atrás y me deslizo. Ahora meto mi crochet en las cadenas, cojo la lazada y me deslizo. Ahí yo ya estoy en las cadenas. Ahora lo que voy a hacer es 1 2 3 cadenas para la primera vareta y ahora vamos a hacer igual abanicos, pero ahora cada abanico va a tener tres varetas por lado. Entonces, tengo las tres cadenas de mi primera vareta, cojo la asada y hago ahí y ahí la segunda y ahí mismo una tercera. Dejo igual tres cadenas en el centro, 1 2 3 y cuatro mejor dejemos 4, porque la siguiente va a tener cuatro varetas por cada lado, y voy a cerrar este abanico con tres varetas más: una, dos, y tres, aquí tenemos nuestro primer abanico. Ahora entre cada abanico vamos a dejar tres cadenas de separación. 1 2 3. Cojo la lazada y voy hacia el siguiente abanico donde voy a hacer lo mismo. Tres eh varetas por lado. 1 2 3 perdón. 3 1 2 3 Cuatro en el centro y cierro mi abanico con otras tres varetas del otro lado. Una, dos y tres. Dejo tres cadenas: una, dos y tres. Y voy hacia el siguiente abanico. Y así es como vamos a ir haciendo toda esta eh, cuarta vuelta. Perdón. Muy bien. Ya que terminamos esta hilera, nuestro círculo se ve así. Estoy justo aquí en las últimas tres cadenas de separación y lo que voy a hacer es igual unir a la tercera cadena que hice al inicio. Entonces cuento 1, 2 y 3. Aquí con un punto deslizado voy a unir esta vuelta. Y así quedará cerrada. Esta vuelta, ahora lo que voy a hacer es también deslizarme hacia estas cuatro cadenas que dejé en el centro del abanico para desde ahí comenzar esta nueva hilera. Entonces meto mi crochet en la segunda vareta y me deslizo en la tercera vareta y me deslizo, y por último meto mi crochet en las cuatro cadenas, cojo la azada y me deslizo. Ahí voy a levantar uno, dos y tres para la primera vareta y ahora en esta nueva hilera vamos a hacer cuatro varetas por lado entonces cojo la asada y me faltan de hacer tres una dos tres y cuatro varetas para un lado del abanico dejo en el centro tres cadenas una dos tres cadenas, lazada y completo con el otro lado cuatro varetas más. Una, dos, tres y cuatro. Así nos tiene que quedar este primer abanico con cuatro varetas por lado. Ahora vamos a dejar dos cadenas, una, Dos cadenas cojo la azada y recuerden que dejamos tres cadenas de separación en la de la orillera: uno y dos, en la segunda cadena, en el centro, vamos a hacer una vareta: una vareta normal y dejo otras dos cadenas: una, dos, y voy hacia el siguiente abanico, donde voy a hacer lo mismo: cuatro varetas para un lado, una, dos, 3 y 4. Tres cadenas en el centro y completo el otro lado con cuatro varetas más. Una Tenemos la primera, la segunda, tercera, ay, perdón, se me está zafando tercera y la cuarta. Dejamos una dos cadenas en el centro, en la segunda cadenita del hilera anterior, hago una vareta, dos cadenas y voy hacia el siguiente abanico. Entonces, esto es lo que vamos a ir haciendo alrededor de toda esta vuelta. Muy bien terminamos esta hilera y nuestro circulito se ve así. estoy justo aquí en las dos últimas cadenas de separación y lo que vamos a hacer es unir a la tercera cadena que hicimos al comienzo, uno, dos y tres con un punto deslizado. así. ahora lo que vamos a hacer es nuevamente irnos hacia estas tres cadenas que dejamos nosotros en el centro del abanico. para eso meto mi crochet en la, en la segunda vareta en la tercera y me deslizo en la cuarta y me deslizo recuerdan que hicimos tres cadenas vamos a meter nuestro crochet en la primera cadena lazada y me deslizo y en la segunda cadena lo mismo lazada y me deslizo en esta hilera ya vamos a comenzar a cambiar el diseño de nuestro de nuestra pantalla del, de la lámpara para eso vamos a dejar dos cadenas que van a ser una vareta media una una y dos cadenas. Estas van a ser nuestra media vareta del comienzo. Y vamos a dejar 15 cadenas de separación: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En total, al inicio tenemos que tener 17 varetas. Y estas cadenas las vamos a unir directamente al pico de nuestro otro abanico. Directo. Cogemos lazada. Metemos nuestro coche de las tres cadenas del centro. Lazada. Y hacemos una media vareta. Es decir, cogemos una lazada y atravesamos todo. Ahí quedará unida. Nuevamente, 15 cadenas. una 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Lazada al siguiente pico. Meto mi crochet, cojo lazada y con una sola lazada atravieso todo. Ay, disculpen, se me acaba de zafar. Lazada y hacemos una media vareta. Y esto es lo que vamos a ir haciendo alrededor de toda esta vuelta. Hacemos 15 cadenas y las unimos con una media vareta a cada pico. Muy bien, terminamos esta hilera de cadenas y nuestro círculo se ve así. Ahora estoy en las últimas 15 cadenas y recuerdan que al inicio yo levanté dos cadenas. Vamos a contar una y dos. En la segunda cadena meto mi crochet. Cojo la asada y con un punto deslizado cierro esta vuelta. Ahora en esta nueva hilera, lo que vamos a hacer es trabajar solamente rellenando estas cadenas con varetas. Entonces, levanto una, dos, tres cadenas para mi primera vareta, cojo la asada y en cada cadena que hicimos de estas 15, vamos haciendo una vareta. En la primera, una vareta normal, en la segunda cadenita en la tercera en la cuarta en la quinta y así vamos a ir haciendo en cada una de estas cadenas que vamos a ir haciendo igual cuando lleguemos aquí a la media vareta en esta media vareta también tenemos que hacer nosotros una vareta normal encima de la que hemos hecho. Entonces, esto hacemos hasta terminar esta vuelta. Muy bien, ya que terminamos esta hilera eh, llena de varetas, lo que vamos a hacer es unir a la tercera cadena que hice al inicio. Para eso, voy a contar 1, 2 y 3. En la tercera, meto mi crochet, cojo la asada y me deslizo. En esta siguiente hilera, lo que vamos a hacer es ir intercalando. Vamos a hacer tres cadenitas: una, dos, tres. Para la primera vareta, cojo la asada y en la segunda vareta de la hilera anterior hago yo una vareta. Dejo dos cadenas y también me voy a saltar dos espacios de la hilera anterior: uno, dos, y en el tercero hago otra vareta cojo lazada y en la siguiente otra vareta miren así nos tiene que ir quedando nuevamente dos espacio dos cadenas salto uno dos y en el tercero hago una vareta y en la siguiente otra Dos cadenas y vuelvo a repetir lo mismo. Vamos a seguir este patrón. Vamos a dejar dos cadenas y nos saltamos dos espacios y hacemos dos varetas en las siguientes dos. Así vamos a ir haciendo hasta terminar esta vuelta. Muy bien, terminamos de esta hilera y como pueden ver ahora nuestro nuestra um, pantalla ya se está recogiendo no importa que se les recoja, pues ese ese debe ser el resultado que debe dar en nuestro en nuestra pantalla, tener una forma enconada. Ahora estoy justo aquí en las últimas dos cadenas de separación y les debe coincidir exacto, les debe sobrar dos espacios libres. Entonces con mis dos cadenas, uno a la tercera cadena que hice al principio, uno, dos y tres. Aquí meto mi crochet, cojo una lazada y cierro. Levanto una, dos, tres cadenas de la primera vareta y en esta nueva hilera lo que vamos a hacer es repetir la hilera que hicimos totalmente de varetas. Es decir, en cada vareta que fuimos haciendo vamos a hacer otra encima, normal, y en cada cadena que dejamos, en la primera cadena, igual una vareta, y en la segunda cadena, otra vareta. Cuando hay una vareta, encima de esta hacemos una, y encima de la siguiente, otra. En las cadenas hacemos en cada una una vareta. Y así vamos a ir haciendo alrededor de toda esta vuelta. Vamos a rellenar con varetas todos los espacios. Esto hasta terminar toda la vuelta. Muy bien, terminamos esta hilera y nuestro tapete se ve así. Está más recogido. Se ve súper hermoso también. Estoy aquí justo en la última vareta. Miren. Y lo que voy a hacer es unir a la tercera cadena que hice al inicio. 1 2 y 3. Aquí meto mi crochet, cojo la lazada y paso. Así se ve nuestro tapete hasta el momento. Ahora, a partir de esta hilera vamos a comenzar a trabajar todo con varetas dobles y vamos a trabajar haciendo abanicos. Pero vamos a comenzar con un abanico que tiene una vareta doble por lado. Entonces, para eso levanto 5 cadenas. 1 2 3 4 5. Estas cinco cadenas son la primera vareta doble. Vamos a dejar tres cadenas de separación: 1, 2, 3. Cojo doble lazado y ahí mismo, donde acabo de unir, voy a hacer el otro lado de, la de, de nuestra V o nuestro abanico. Entonces vamos pasando paso 2, paso 2 y paso 2. Miren, así nos tiene que quedar cada V. Con una vareta de cada lado. Ahora, para separar cada V, vamos a dejar tres cadenas de separación: una, dos y tres. Doble lazada y vamos a ir saltando cinco espacios: salto uno, dos, tres, cuatro, cinco, y en la sexta cojo mi, mi crochet y ahí hago la vareta doble: una, dos, y paso tres veces en el centro dejo tres una dos tres de separación doble lazada y ahí mismo hago el otro lado una dos y tres veces tengo que pasar y así nos tiene que ir quedando nuestra V recuerden salto uno dos tres cuatro cinco y en la sexta vareta hago la V nuevamente dejo tres de separación 1, 2, 3, doble lazada y otra vez tengo que saltar 5. 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta meto mi crochet y hago la vareta doble. 1, 2 y 3 veces tengo que pasar. 1, 2, 3 cadenas en el centro, doble lazada y ahí mismo hago otra doble vareta. Miren. Así nos tiene que ir quedando. Entonces, esto es lo que vamos a ir haciendo alrededor de toda esta vuelta. No olviden una vez más, les repito, salto, 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta hacemos las V con tres cadenas en el centro de separación. Esto vamos a ir haciendo alrededor de esta vuelta. Muy bien, terminamos esta hilera y nuestro, nuestra pantalla se ve así. Les quería comentar que aquí al final igual iban a tener que saltarse solamente cuatro y en el quinto hacer la V para que les quede un buen espacio eh, entre cada abanico, no como al principio, pero para que les coincide. Entonces, si es que a ustedes les, les hace falta, pueden saltarse cuatro y en la quinta serie y les va a quedar muy bien. Entonces estoy en las últimas tres cadenas de separación, y lo que vamos a hacer es unir a la quinta cadena que hicimos al inicio: 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí meto mi crochet y con un punto deslizado, uno en la vuelta. Ahora meto, meto mi crochet en las cadenas, cojo lazada y me deslizo. Ahí levanto cinco cadenas: 1, 2, 3, 4 5. Ahora, nuestros abanicos van a tener dos varetas dobles por lado. Entonces, tengo las primeras que son la cadena y cojo doble lazada y hago una vareta doble. Aquí tengo un lado de nuestro abanico, dejo tres de separación en el centro. 1 2 3. Doble lazada y ahí mismo completo con otras dos dobles varetas. 1 2 y 3, tengo que pasar doble lazada y ahí mismo hago otra doble vareta miren así nos tiene que quedar nuestro primer abanico ahora entre, entre cada abanico vamos a dejar dos cadenas de separación una, dos, doble lazada y voy hacia las siguientes tres cadenas del centro de este abanico del segundo y vamos a hacer lo mismo primero una doble vareta ahí mismo hacemos otra tres cadenas de separación, 1, 2, 3, doble lazada y ahí mismo hago otras dos dobles varetas para cerrar este abanico. Dejo dos cadenas de separación y así es como vamos a continuar haciendo esta hilera con abanicos de dos dobles varetas en cada lado y entre ellos eh, se separan con dos cadenas. Esto alrededor de toda esta vuelta. Muy bien, terminamos esta vuelta y como pueden ver nuestro tapete se ve así. Ahora lo que vamos a hacer es unir estas últimas dos cadenas a la tercera cadena que levantamos al, a la quinta, perdón. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí meto mi crochet, cojo la sada y me deslizo. Ahora tengo que llegar hacia el centro de este abanico, o sea, hasta la primera cadena que vemos aquí. Entonces meto mi crochet por esta vareta doble y me deslizo. Meto mi crochet en las cadenas debajo, cojo la azada y me deslizo. Hago 1, 2, 3, 4, 5 para la primera vareta doble. Y ahora nuestros abanicos van a tener tres varetas dobles por lado. Es decir, que aquí me falta. Dos varetas dobles más para completar un lado. Entonces meto mi crochet y hago la, la segunda vareta doble. Y la tercera. Dejo tres cadenas en el centro. Y, doble, y hago tres varetas dobles más ahí para completar el otro lado. Entonces hago la primera. Ahí mismo la segunda. Y ahí mismo la tercera. Miren, así es como nos debe quedar ahora nuestro abanico con tres varetas dobles de cada lado y tres cadenas de separación en el centro. Ahora, para separar cada abanico vamos a dejar solamente una cadenita doble lazada y nos pasamos hacia el siguiente abanico donde vamos a repetir lo mismo. Hacemos tres varetas dobles para cada lado. Y tres en el centro, tres cadenas en el centro. Tengo tres, dejo tres cadenas en el centro y hago ahí mismo otras tres varetas dobles. Una, dos y tres. Una cadenita para separar y vuelvo al siguiente abanico. Así es como vamos a ir haciendo alrededor de toda esta vuelta. Muy bien, terminamos esta hilera y nuestro tapete se ve así. Estoy justo en la última cadena de separación y vamos a unirla a la quinta cadena que hicimos al inicio. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí meto mi crochet y con un punto deslizado cierro. Nuevamente vamos a tener que llegar hacia esta primera cadena del centro de este abanico. Entonces meto mi crochet por, por la primera vareta doble y, y me deslizo. Por la segunda me deslizo. Meto mi crochet en las cadenas y me deslizo. Hago 1, 2, 3, 4 y 5. A partir de esta hilera, todos nuestros abanicos van a tener tres varetas dobles por lado. Pero lo que los va a diferenciar es que ya no vamos a dejar cadenas de separación entre ellos, es decir, van a estar juntos. Entonces, aquí me faltan dos varetas para hacer el primer lado. Aquí en estas cadenas hago la segunda y la tercera. Dejo tres cadenas, una, dos, tres en el centro, doble lazada y completo con otras tres al otro lado, una. Dos y tres veces paso, tengo la segunda vareta y la tercera vareta doble. Bien, así nos tiene que quedar, igualita que la, la que hicimos en la anterior y leer. Aquí ya no vamos a dejar cadenas de separación entre ellas, entonces cojo directamente doble lazada y salto hacia el siguiente abanico, donde voy a hacer lo mismo: tres varetas dobles de un lado. La segunda. Y la tercera. Tres en el centro. Uno, dos y tres. Y completo con tres varetas dobles al otro lado. Y la tercera. Y así. Vamos a hacer durante toda esta vuelta. Muy bien, hemos llegado aquí al final de esta hilera y lo que vamos a hacer es directamente unir a la quinta cadena que hicimos al inicio. 1, 2, 3, 4 y 5 aquí. Meto el crochet y con un punto deslizado cierro la vuelta. Nuevamente voy a tener que llegar hacia estas tres cadenas del centro. Para eso meto mi crochet en la primera vareta doble, en esta segunda. Y por último meto mi crochet en las cadenas y me deslizo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En esta hilera lo que vamos a hacer es exactamente lo que acabamos de hacer. Vamos a hacer abanicos de tres por lado y sin dejar cadenas de separación entre ellos. Entonces aquí me faltan dos varetas dobles por hacer la, prim la primera vareta doble y la segunda. Con eso ya tendría tres para el primer lado. Igual dejo eh, tres cadenas de separación en el centro. Una, dos, tres. Y completo el otro lado con tres varetas dobles más. La segunda. Y la tercera. Como les había dicho en el hilera anterior, aquí no vamos a dejar cadenas de separación, así que directamente vamos hacia el siguiente abanico, donde hacemos lo mismo. Tres varetas dobles por lado y tres cadenas en el centro. Esto lo hacemos alrededor de toda esta vuelta. Muy bien, ya que terminamos esta vuelta, nuestra, eh, nuestra pantalla se ve así. Estoy justo aquí en el último abanico que tenemos y lo voy a unir a la quinta cadena que hice al inicio. 1, 2, 3, 4 y 5 con un punto deslizado. Y ahora vamos a comenzar nosotros a hacer la última eh, hilera con estos abanicos. Para eso igual me voy a deslizar hacia estas tres cadenas que tenemos aquí, metiendo mi crochet en la primera vareta y me deslizo. En la segunda me deslizo y meto mi crochet en las cadenas y me deslizo una dos tres cuatro cinco cadenas para la primera vareta y estos abanicos van a tener igual tres varetas dobles de cada lado entonces tengo una hago la segunda y hago la tercera es igual a la hilera anterior donde que hicimos y no dejamos espacio entre abanico pero ahora vamos a dejar en el centro cuatro cadenas una dos 3, 4, doble lazada y completo con el otro lado tres eh, varetas dobles: 1 2 y 3 miren así nos tiene que quedar lo único que hemos cambiado ahora es que dejamos cuatro cadenas en el centro directamente de lo que estamos ahí. Vamos al siguiente abanico donde hacemos lo mismo: hacemos tres varetas dobles en, en un lado, dos y la tercera, cuatro cadenas en el centro, una, dos, tres, cuatro, doble lazada y completo el otro lado con tres varetas dobles más, una, la segunda y la tercera. Y así es como vamos a ir haciendo esta última hilera con abanicos. Aunque si ustedes desean pueden seguir trabajando eh, de esta manera y su pantalla van a ver que se va a ir seguir aumentando de tamaño, solo que yo le voy a dejar de ese tamaño que me parece el adecuado. Entonces hacemos esto alrededor de toda esta vuelta. Muy bien, ya que terminamos esta hilera, ahora vamos a hacer eh, la última que es hacer puntos bajos para el filo. Esto le va a dar una forma mucho más definida a nuestra pantalla. Muy bien, vamos a unir a la quinta cadena que hicimos al comienzo. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí con un punto deslizado. Levanto dos cadenas que van a ser mi primera. Eh, mi primer punto bajo, perdón. Y ahora en cada vareta vamos a hacer un punto bajo. Entonces, muy bien. Entonces vamos a hacer en cada una de estas dobles varetas un punto bajo. Para eso, sin lazada, meto mi crochet en la primera vareta doble, cojo lazada por atrás, cojo lazada y paso. En la siguiente hago lo mismo, paso. Aquí en las cadenas vamos a hacer dentro dos puntos bajos. Uno y dos, vamos a dejar tres cadenas: una, dos, tres. Esto le va a hacer, le va a dar eh, la forma de un piquito. Entonces, ahí va a quedar tres cadenas y completo con dos puntos bajos más en estas cadenas de la mitad. Entonces hago uno y dos. Si ¿Sí ven, aquí quedan estas tres cadenas que les vamos a jalar y le darán la forma de un piquito, que va a quedar mucho mejor. Ahora nuevamente vamos a hacer las otras eh, tres puntos bajos, uno, dos y tres. Hemos acabado nuestro primer abanico. Vamos a ir al siguiente donde hacemos lo mismo. En cada vareta un punto bajo, uno, dos, tres. En las cadenas hacemos una, dos. Tres cadenas, 1 dos, tres. Ahí mismo completo con dos más. Uno, dos y bajo con tres más. Uno, dos, tres. Miren, así nos tiene que ir quedando esta vuelta. Las estiramos para que le dé la forma del piquito y así nos tiene que ir quedando. Esto lo hacemos alrededor de toda esta última vuelta. Muy bien, una vez que hemos terminado esta hilera de puntos bajos, nuestra pantalla se ve así. Estoy justo aquí en, la, en el último punto bajo que hicimos en esta parte, miren, y lo que vamos a hacer es unir con un punto deslizado a la segunda cadena que hicimos al comienzo. Entonces la buscamos, uno y dos. Aquí meto mi crochet, cojo el asado y me, desl eh, me deslizo. Hago una cadena más para cerrar y ya puedo cortar yo ahí mi lana. Corto y esta lanita la vamos a esconder para proceder al siguiente paso. Lo que yo hago para esconder es meter el crochet debajo de, de estas cadenitas y a ir pasando de lado a lado para esconderla. De un lado. Así el otro. Si es que ustedes prefieren, simplemente la pueden cortar. Sino que yo prefiero esconder una parte y luego cortar ya lo, el resto. Miren, ahí ya pasé una buena parte. Y voy a cortar esta punta que ya no me sirve. Muy bien, ahora tenemos nuestra pantalla. Y dentro de esta vamos a meter nosotros el globo. Entonces vamos a inflar el globo eh, hasta que cubra toda esta parte de nuestro de nuestra pantalla entonces inflamos el globito muy bien ya que tenemos inflado nuestro globo vamos a hacer la prueba tenemos que hacer coincidir el centro del globo más o menos aquí está el centro de mi globito aquí voy a señalar y voy a hacer que mi, mi pantalla coincida también con el centro no es necesariamente que que quede exacto pero más o menos entonces probamos tenemos que poner toda nuestra pantalla en el globito y ver que nos quede así. Cuando ya está así eh, a la medida del globo, entonces vamos a poner ahora sí la resina. Entonces apartamos un ratito. Me voy a poner unos guantes para poder topar la resina. Aunque no es muy peligrosa, pero me voy a poner para no mancharme las manos. Muy bien. Ahora vamos a tomar nuestra resina. Nuestra resina, y vamos a ir poniéndole poco a poco a, nuestra, a nuestro tejido. Así lo vamos a poner así. Y ahora con nuestras manos lo vamos a ir pegando. Así poniéndole que todo se llene de esta resina o goma, lo que ustedes prefieran. Miren, tenemos que hacerlo así ponemos un poquito más del otro lado y lo seguimos esparciendo en todo miren tenemos que poner hasta que esté totalmente húmedo nuestro nuestro tejido ponemos mucho para que se vuelva muy resistente Vamos a poner un poquito más en donde sentamos que le hace falta. Este tiene la facilidad de que cuando se seca queda totalmente transparente y no, no cambia el color de nuestro tejido. Entonces es bueno utilizar esta, esta goma también. Ponemos un poquito más. Cuando ustedes sientan que ya está totalmente húmeda, ahí es suficiente resina que le ponga. En este caso, yo ya siento que está muy húmedo y ya está bien esparcido. Lo que vamos a hacer ahora es poner esto en nuestro globo, igual tratando de coincidir es ese centro con el del globo. Entonces Tomamos el globito, buscamos el centro que está aquí. Tratamos que coincida y vamos poniendo en nuestro globito el la pantalla. Esto le va a dar la forma redonda a nuestra pantallita de la lámpara. Mire, así tiene que irnos quedando. Y lo tenemos que lo tenemos que estirar lo que más podamos para que tenga una mejor forma. Una vez que ya estiramos lo suficiente, le dimos la forma que queremos que tenga nuestra pantalla. Lo vamos a dejar secar por 24 horas y ahí veremos el resultado, cómo queda totalmente eh, rígida nuestra nuestro tejido y nos va a servir para hacer nuestra lamparita. Entonces dejamos secar esto en un lugar que nos dé aire, pero que no esté con sol directo porque puede reventar el globo. Entonces en un lugar donde tenga eh, aire, ahí está perfecto. Se puede secar en 24 horas y lo podemos utilizar. Muy bien amigas, una vez que han pasado las 24 horas nuestra pantalla se ve así. Como pueden ver está totalmente endurecido y ahora ya podemos sacar el globo. Lo que vamos a hacer es soltar el aire poco a poco para que no se vaya arruinando o lo pueden reventar. Entonces poco a poco sacamos su aire y se va a ir despegando nuestra pantalla. Miren, así nos va a quedar cuando ya esté totalmente seco. Como pueden ver, esta eh, se queda firme y ahora tenemos que hacer la estructura para nuestra lamparita y ponerle un foquito. Entonces, si es que ustedes quieren aprender a hacer la lamparita completa con su estructura y con su foquito, eh, no se olviden de checar el video que va a estar aquí en la descripción. Y les llevará directo para que vean cómo hacer la lamparita totalmente. Entonces espero que les haya gustado el video. Déjenme aquí abajito en los comentarios qué les pareció. Envíenme sus creaciones por mis redes sociales. El link está aquí, igual aquí en la descripción. Y por último no se olviden suscribir. Nos vemos en un próximo video. Chao.